fuerte el aplauso para Piero. ¿Estás bien, hermano? Ven por acá. Sí, estoy bien. Sí, está bien. Oye, pero solamente para aclarar un detalle a todo el público televidente, al público aquí presente, lo que hay ahí atrás es vidrio, así de verdad, es. ¿No? Sí, sí, es vidrio filoso. Y estos son clavos de verdad, no hay nada trucho acá. No. Si tú te dices que me echo. A ver, vamos. Ponte acá. A ver. Pea. ¿Hay algún detalle que te pueda informar? A ver. ¡Ahí está! Me siento. Siéntate, pero suave. ¿Estás seguro? Siéntate. Suave. Un poquito más al medio. Ahí está. Sí. Oye, ¿qué? No te vayas a animar nomás, Carlos. Siéntate bien, siéntate como, en serio. Ya está. Chao, chicos, nos vemos en la final, ¿ya? Ven para acá. ¿Qué nos habrá querido decir con eso? Hay cosas... Ven para acá. Hay detalles que no hemos comentado del trabajo que usted ha realizado. Efectivamente, primero que nada, lo he hecho sin polo, sin camisa, ¿no? No le digas, se lo saca. Y lo otro es el fuego, así que vamos a ver cómo le va con el voto del público. Sin embargo, vamos a pedirle la opinión a nuestro jurado. ¿Qué le pareció a usted, Melcocha? Bueno, los claveles marchitos, o sea, los clavos, tienen que estar todos al mismo nivel. Claro. Porque si hay uno sobresalido, clean, ni contarlo. Ahí estamos arruinados. Pero el muchacho, la candela también, bueno, ya un poquito visto eso... De la boca. Claro. ¿Usted ha hecho alguna vez de faquir? Bueno, no, la vez pasada, porque había una persona también que era un poquito brutita, va del dentista y le dice, señor dentista, ¿qué cosa es bueno para los dientes? Le dijo, Colgate, y el idiota se ahorcó. Qué buena. ¿Tienes otro? ¿Otra historia de faquirismo y la gente que se cuelga? Bueno, la historia que toca la puerta, uno dice, por favor, acá vive el doctor Pollo. No, señor, acá vive el doctor Gallo, es que hace tiempo que no lo veía. Es para televisión, pues, porque los otros se tienen que contar en claro, el teatro. Claro, no, este chiste de salón. Un aplauso para Melcocha, ¿qué es esto? Ahora sí. Bueno, Adolfo, hay que aprovechar para decir a la gente que ha visto esto que igual no intenten hacerlo en su casa, ¿no? El caballero es un profesional, se pone el fuego por los brazos, se echa en una cama de clavos. Carlos Galdós también es un profesional de hacer esas cosas raras, así que también lo puede hacer. Pero en su casa no lo haga, ¿no? No queremos ningún accidente, ninguna persona que tenga Carlos problemas. Carlos Galdós de chiquito juega con clavos. Sí. Sí, no tenía muñecos, ¿no? De todas maneras, no. Muy bien. Se clavaba. Muy bien. Caballero, si queremos votar por usted, ¿cuál es el número que debemos recordar? El número 26. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Lo despedimos con un aplauso. Vaya usted para allá. Ahí estamos. A nosotros nos encantan los chistes de Melcochita, de Dina, de Carlos, Natalia se ha reído muchísimo, ¿eh? Sí, Natalia, ¿usted disfruta los chistes de Melcocha? Los chistes de Melcocha, sí. están suaves porque no, para ti. Para televisión eso es otro léxico, hijo mío. Pero yo creo que lo que viene, Natalia, lo vas a disfrutar así. Lo vas a gritar como un gol. Realmente te vas a animar. Estoy casi seguro, ¿eh? Yo no sé si es un chiste, pero más bien vamos a llamarle es un homenaje hacia Natalia Mala. Por con favor. Ustedes. Las Matadorcitas. Y Benji. Ay, ay, ay.